Muy buenas, mis apasionados. Hoy te traigo a una casita muy bonita y veréis lo que tiene en la pared del de, hay como dos comedores y espectacular el carricoche que tengo enfrente mío. Así que tengo que hablar flojito, estamos por la noche y no puedo hablar fuerte. Así que vamos a mirar esta casita. Tenemos una peculiar relación con la noche. No la buscamos expresamente a la hora de explorar. De hecho, no es lo más conveniente. Sin embargo, nos suele pillar. Y no nos desagrada del todo. Voces susurrantes, pisadas cautelosas a la penumbra, e imaginación desbordada que a veces nos juega malas pasadas. Nos movemos con los sentidos agudizados al máximo. Y una emoción desbordada que hace que el corazón nos lata 1000 por hora. Así es como llegamos a esta espectacular mansión francesa abandonada. Una casa decadente y peligrosa que refleja con dureza lo cruel que es el paso del tiempo. Rojo, qué bonito que es. ¡Wow! ¡Qué monería! Hemos visto un poquito que hay algunas fotos, muchas postales. Vamos a acercarnos aquí. Con mucho cuidado. Mirad estas fotos. ¡Ey! Son niños. Vamos a ponerlo así, mirad. ¡Qué bonito! ¡Qué monos! Un gatito hecho a mano. Un montón de cuadros. Estas figuritas. Un payés y una payesa, ¿no? Creo. Hay tantísimas cosas. Mirad, qué fotos. Qué fotos. Postales. Mirad, esta sería un hombre. Esto es un libro. Las he puesto aquí, mis apasionados, para que la veáis. Mira, una monja. Nada más parece la misma persona, esta, que esta. Que ¿qué sí? ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Dejad un comentario, a ver qué tal. Mirad qué burritos. Qué monería. Eso no lo había visto, ¿eh? Oye. Mirad qué tacita, con lo que me gusta a mí esto. A ver. Mira, ese nombre que hemos visto allí. Parece la misma foto, pero en grande. Mirad el plato. Estos son postales. Ya os leeremos, ¿no? Los que ponen alguna postal. Exacto, ya lo miraremos. Aquí a ver qué hay. Esto parece como un de esto de pintar. Mira, sí, hay pinceles. Un cuadro. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Mira, qué bonito. Qué monería. Yo. Esto. Vamos a ver esto que me ha dicho Germán. Que es que yo no lo había abierto. ¡Hola! Quita. ¡Oh! En lavavajillas. Vajilla, no puedo abrir esto. Me he venido arriba, chicos. Mira, mis apasionados, qué bonitas están. Mira esto, esto me encanta. Me encanta. Son dos mujeres, parece japonesas o algo de eso. Este chiquitito me gusta.
Parece para miel. A ver. Ah, mira este plato. Es como que había en la mesa, mirad. Es bonito, ¿eh? La foto. Mirad el juego. Este es el juego. Este plato de abajo es como de madera. Esta tacita de café es diferente. Por allí. Mirad, majarritas, que son muy bonitas. Mirad qué vasito. Esto parece de chupito. Qué bonito. Parece como una bombilla. Qué maravilla. Qué maravilla. De armario. Me encanta. Pues nada, chicos. Mirad qué espejo, nene, mira. ¿Es un espejo? Sí. Oh, flipalo, tío. Pero qué bonito que es. Ah, ¿te imaginas este espejo ahí en tu habitación? Dios. Qué bonito. Esto lo han bajado aquí abajo. No creo que estuviese aquí. Vamos a ver la chimenea. A ver aquí de cerca. Mira, un bolsito. Qué mono. ¿Por qué tengo que hacer el bolso? ¿Dónde lo pongo? Aquí. Y esto, mira qué cajita, parece de costura, mirad, qué bonito, un montón de libros, porque me caigo con el carro, verás, es que estoy cansada ya, mis apasionados, como sabéis, llevamos aquí una ruta sin parar. Es magnífica, estoy súper contenta, pero estoy ya. Nos encontramos en una de las regiones menos pobladas de Francia. Una zona de vastas extensiones de cultivo dedicadas mayormente a la cebada, alfalfa, cebolla y guisantes. Entre campos y pequeñas localidades llegamos a esta casa, la última de una tranquila calle de un pueblo con poco más de 150 habitantes. En estos lugares todo el mundo se conoce, así que unos extraños paseando por la noche con linternas no era lo más apropiado. Decidimos que no iríamos por el pueblo, sino que entraríamos atravesando un pequeño bosque que colindaba con la vivienda, sin más compañía que la luz de la luna y la precaución. Finalmente, logramos acceder al interior de la vivienda por una ventana abierta de par en par, iniciando un magnífico viaje al pasado. Vamos a acercarnos a la radio. Tengas todo el mecanismo de dentro, su amplificador. Sí. Aquí se ve. Mira cómo se ve el mecanismo. ¿Cómo? El mecanismo interior. Yo no sé ni lo que digo. ¿Qué pasa? Vamos a ver la radio de cerca. Mira qué radio. Vamos a escuchar música. Y aquí, mira, una foto de un cura. ¡Más fotos! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué pena, tío! ¿Por qué dejarían esta casita? El vinar del aceite. Y esto no es como una foto. ¿Es una foto? ¡Qué antigua! ¿Habéis visto el marquito? Oh, ¡qué pasada! Estos son dos llaves que cruzan. Qué bonita. Mira la sopera. Qué maravilla la sopera. Este es el sillón.
Pues yo creo que había alguien que pintaba, ¿no? Que era poeta. La verdad, Asturias, no está claro que en algún momento de su vida se le tuvo que ir la olla o algo, digo yo, para empezar a escribir todas las paredes. Hombre, sí. Graba todos los textos y luego los miramos bien. Venga, voy a grabarlos bien. Ah, botes. Uy, no se abre. A ver. Bueno, no hay mucha cosa. Oye, ahí hay una cama. Ven, hay una cama, ¿eh? No me digas. Aquí hay una cama. Verás, mis apasionados. Mira, mira. Ahí, mira, fíjate. Es un cuarto. Es un cuarto como escondido. Pero esto no se abre. No. No podemos hacer mucho ruido. Mirad, pegado con la... Parece de película. Venga, vamos para allá. Esto me parece... Ah, esta era la cocina. A ver. Pedazo de caja fuerte. No era una pesa. Aquí tenía ollas. Ay. Que no se puede abrir en la puerta. Hay mucha peste a polvo aquí, a humedad. Está totalmente decadente esto. La cocina un poco rara, ¿no? Bueno, pero estaba muy rumida. Pero mira lo que hay allí, qué raro eso. La cocina aquí no está en una chimenea. Hostia, es verdad. La conectó. Ha conectado la salida de humos a la cocina. Mira, loco. Mírala. ¡Ah, tío, mucho cuidado! Está lleno de hongos, tío, mírala. Mirad la comida. ¡Ah, flipalo, colega! ¡Ay, qué asquete! Mirad el horno. ¡Uy! Mirad el horno. ¿Y aquello ahí que le echaría leña? ¿Para encender aquí el fuego? Sí, ¿no? Seguro. Parece que era el horno, ¿verdad? Sí. En la puerta hay más cosas. Pero luego tenía este pequeñito aquí, nene. Madre mía, la comida, qué barbaridad, tú. Yo estoy flipando. Mira, ya, ¿esto qué? ¿Esto qué es? ¿Un mueble aquí? Bueno, una especie de fregadero súper hecho polvo, súper decadente. Es que es muy rara esta cocina. Un millón de dientes. ¿Qué hacía esto en una cocina? No lo entiendo. Bueno, o sea, nos encontramos con esto, nos encontramos cama secreta. ¿Sí? Las escrituras. ¿Quieres decir que no estaba uno de la cabeza quien estaba aquí? Yo creo que... A ver si era un asesino en serio o algo raro. Hay
Cállate, idiota, que es de noche y me estás asustando, jolines. Me está asustando. Vamos para allá, mira la linterna. Mira, ¡hala! El juego de la rana. ¡Qué flipada! Mirad. Tirabas aquí la bola y voy a entrar la rana. Tú hacías así y sentaban las ranas, llegaría hasta el fondo, ¿no? El mayor punto. Claro, tú tirabas y la rana llegaría a la mayor puntuación. Qué bueno esto. Es una pasada, ¿eh? Qué bueno. Vamos a esta habitación. Mirad. Hay más habitaciones en la parte de arriba. Sí, ahora vamos. Mirad la cama aquí roja. ¡Mira la radio! Cuidado que voy, échate por la puerta. Que te enseñe esto así. Toma ya. Voy a empezar por los armarios, que ya sabéis que me encanta. Una libreta. Bueno, este. Bueno, ahí tenemos unas copas que parecen de cerveza. Y esos son. ¡Anda, tu cariño! Mirad. Nene, tocadiscos. ¿Sí? Es verdad. Está ahí el tocadisco. Mirad. Ahora lo guardo. Es que de aquí hay cosas raras en la mesa. Mira. Ahora voy. Mirad los libros. Aquí hay información, ¿eh? Mirad la radio. Solo es radio. Está, es muy pegajoso. A ver. Mira. ¡Tachán! Quita, quita el medio. Mira. Espera. Mira el tocadisco, madre mía, los discos. Aquel es más grande. Feliz noche, Nana. Nana buscó. Qué bueno. Esto es una flipada, ¿eh? Esto es una locura. Mirad el hombre en la foto otra vez ahí. ¿Qué me enseñabas? ¡Guajala! ¿Qué sería esto? Mirad. A ver el libro. ¡Qué susto! ¡Madre de Dios! ¿Qué pasa? La subida. ¿Vamos para arriba ya? ¡Qué decadencia, Diego! ¡Seguimos para arriba! Vamos a ir para arriba. Mirad, esta puerta daba al comedor. No me digáis que no estáis alucinando con la casa. Yo estoy, vamos, el carricoche, no lo había visto en mi vida, tan antiguo, el tocadisco. Pero qué reliquias hay en esta casa, qué pena. Vamos a ver para arriba, mira la cortinita, qué mona. Con mucho cuidado. Voy con Germán porque estoy cagadita. ¡Hala! ¿Esto qué es? ¡Hala, tío! Esto es impresionante. Espérate, dice. Víctor me está diciendo, mis apasionados, espérate. ¡Hala! No me lo creo. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Qué hay allí? Se está moviendo la lámpara. Sí, hombre. ¿En serio? No sé, bueno, ahora es una impresión mía. ¡Es un pájaro! ¡Míralo! ¿Ves? Yo lo había visto. ¡Ahí, ahí! ¡Mira, mira! Mira. Igual le ha dado el pájaro a la lámpara. ¡Oh, Dios! Menos mal,
porque ya nos habíamos cagado por la pata abajo. Dios mío. Me voy a acercar a enseñaros la tele. ¡Ah, qué bonita! Ya raro que los cajones aquí estén vacíos. La tele y la estufa antigua. Mira que sube el tubo por ahí. No te asustes. ¡Ay, mira! ¡Mirad! El nido está ahí arriba. ¿Se ve? ¡Ay, pobrecito, que lo hemos molestado! ¡Qué bonito es! ¡Piu, piu, 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 piu! A ver qué hay aquí. Nene, ahí hay otra puerta. Mirad qué pasada. A ver si me ayuda Germán. Un altillo. A ver, os voy a enseñar la cama. Mirad la cama. ¿Dónde está aquí mi tía? Me encanta. Ya lo sabéis. Es que me fascina. A ver si encontramos entre todo lo que hay. ¡Ay, qué monedero más mono! Me encanta, mira. ¡Qué bonito! Shh. Mira, qué bonito. La cruz. Mira, qué balas. Qué pasada. Mira. Y esto para cambiarse. ¿Cómo se llama esto? Es que no me sabe cómo se llama. A ver si me sale y lo dejo escrito. No, solo quiero saber si me puedo acercar. Mejor no me acerco, ¿no? Es que estoy alucinando, tío. Me da miedo, ¿no? ¿Sí? Estoy acojonada que estoy. Mirad la cama. Estoy alucinando con la bañera. Qué bien puesto. Yo no me atrevo a pasar para allá. Soy una cuagona, lo siento, mis apasionados. ¿Sabes qué se mueve? ¿Esto un huevo? Si quieres corto y grabo así eso. ¿Corto? Aquí el pasillo. Qué fresquito entra por la ventana. Mirad, hay una habitación. Aquí hay otra. Vamos a entrar por aquí. ¡Hala, qué bonita! ¡Qué bonita! Más adelante. ¡Qué maravilla! Aquí con su tacita. ¿Os imagináis aquí a la mujer o al hombre sentado leyendo con su tacita de café? Pues es que, ¿cuántas camas, no? Esto de la cama. Qué grande. Es preciosa la cama. Es una monería. Wow. Y aquí tenía los libros. Parece una escalera. Puff, ¿no? De esos que se sientan en el suelo, chiquitito. La estufa. Se me gusta la. ¡Oh, la mecedora! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la mecedora, mis apasionados! Vamos a ver la ropa. Ahí han tirado bastante en el suelo. ¡Qué chaqueta! Ay, aquí hay más bien como juegos de cama. ¿Veis?
Miren aquí arriba. Juliner. Yo tenía que buscar en qué años se tallaban los muebles. ¡Una aspiradora! ¡Qué antigua! Aquí tenemos un montón de ropa aquí colgada. ¡Qué pena! Pero qué grande esto, ¿no? Oye, desde abajo, chicos, no parece tan grande. ¡Halo! ¡Hola, nene! ¡Qué bonita! ¡Hola! ¿Esta era la de los niños? No sé, sí, puede ser. Mira, aquí está. Esto es muy raro. ¿Cuánta familia vive aquí? Nuevo. ¡Hola, pero me encanta! La monja, el hombre mayor, hemos visto dos niños, de momento, la habitación secreta. El hombre mayor a lo mejor es el que perdió la cabeza, empezó a subir por las paredes a secuestrar gente, a meter en esa cama. El resto de la familia se piró zumbada. Yo qué sé. Es que esto es muy impresionante. Bueno, eso todavía lo cae de momento. Sí. Y intentaremos averiguar. Mirad, pero mirad el sillón. Qué bonito es. ¿Y la corcha? Mirad, mirad la corcha, qué bonita es. Vamos a tapar así la cama. ¡Qué monería, mira! ¡Ay, no me puedo ir para... ¡Hola, la pedazo cruz! Es verdad que no la había visto, Tronky. ¡Qué pena no poder pasar! Yo quiero tocar aquello. Eso es lo que está... Ahí está el comedor, ¿no? Eso es el comedor. Estamos justo encima del comedor. Estate quieto, no vayas para allá. No, puedes por este borde. No, no vayas para allá. Da igual, déjalo. Aquí tenemos el armario. Que se me va para allá, mira lo que torta le voy a dar. Miradlo. ¿Me doy? Ten cuidado. Pero ten cuidado. Si es que tiene un pedazo de dedo por el borde y las vigas, pisando por las vigas. Pues yo no paso, ¿eh? No pases. Graba si quieres hasta aquí. Ay, sí. Mira, se lo doy a Germán para que grabe desde ahí. Es que me gusta mucho la cama. Esta es de hierro. Estas son de los niños. Mira la sala. Mira la cruz aquí. Flipa. Qué bonito, ¿eh? ¡Wow! Me parece increíble. Esta es la otra cama. Sí, son de hierro los bordes de las camas. ¿Esta es la almohada como es? Sí. Y las paredes, las flores. Las flores, qué bonitas. Mira. Además está pintada, si te das cuenta, la madera al color de las flores. Mira qué bonito. ¿También os dais cuenta? Y la vajilla. Hola, tío. Qué mesa más bonita. Qué maravilla. Toma. Es apasionados. Y es que además hay más escaleras. Es que no se entiende esto, ¿a que no? Sacamos algunas deducciones acerca de la familia, aunque no podemos confirmar que nuestro razonamiento sea acertado. Aquí vivieron por lo menos dos generaciones, siendo la primera de inicios del siglo XX. Todo apunta a que se dedicaban al campo, principal actividad de la región, aunque a juzgar por el tamaño de la mansión no eran unos simples jornaleros, sino que debían tener una buena posición. Tuvieron descendencia a la que no hemos podido seguir el rastro. Sin embargo, como ocurre en muchos lugares agrícolas, los más jóvenes suelen marchar a la ciudad en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Se rumorea que la mujer enviudó y ya con una edad avanzada comenzó a escribir relatos en las paredes que, por lo que hemos podido ver, tienen fecha del 2001. Hemos traducido los escritos, pero no logramos ver coherencia entre los diferentes textos o algún tipo de hilo argumental que los relacione.
Es como si fueran frases sueltas, inconexas entre ellas. Con todo este contexto, lo más lógico es que al fallecer la mujer, la casa cayera en el abandono en la primera década del siglo actual, consumiéndose lentamente. Mira, Margarita. Bonita. Mira, pues sí, loca. A ver, vamos a abrirla. Mucho cuidado que no me salga nada raro. Una camisa. Hay ropa, mis apasionados. No sé por qué hay velas por todos lados. ¡Hala! Pero cuántas cosas. Bolsos. La ropa, mirad las faldas. Yo para mí que aquí vivía, digo yo. Dormía. Y a los altillos, ¿eh? Todavía sigue viendo más ropa. Zapatos. Madre mía. Qué susto. ¿Ves? Se cierra y se queda con la pared. Estas son las flores rosas. Más ropa, no había bastante. Libros. Hay un montón de ropita. Y este huequecito es el que me decía Germán, el que antes había una televisión allí que estaba el pajarito, aquella de allí. Es ese rinconcito. Quedaba para los dos. Qué cosa más rara. Mira esto de mimbre. Qué monería. Me encanta. Ahora, tira. Claro, en aquella época ya sabéis que había más libros que otra cosa. Nene, ya puedes ir si quieres. Vale, no subas. ¿No? No vale nada. No vale nada. Vale, mejor, porque esa escalera me da un poquito de yuyo. Es un poco chorra. Mirad qué sucia está y decadente la escalera. Mirad cómo está la escalera. Está un poco desordenada. Pues nada, pues yo creo que ya he acabado, ¿sabes? Así que... si está aquello vacío y no hay nada, desde esta vista, desde esta habitación con Germán, me despido. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like, compártelo y hasta la próxima. Adiós.